¿Hace cuánto veranea o vive acá usted? Yo veraneo desde los años 60. La primera vez que vine, vino al camping Playa Linda, que está un poco más allá. Usted tiene 81 años, sí. 81 años. ¿Con qué problema se encuentra cuando comienza a pasear por esta playa? Que no puedo pasear libremente, porque aquí tenemos unos muelles, que es casi imposible para mí o para cualquier persona en la tercera edad, o para un niño chico, subirse a este muelle. Para seguir de largo caminando por la playa, tiene que pasar por esto. Sí. ¿Cómo? Bueno, de hecho, hasta a mí me cuesta un poco, de hecho. Imposible. Usted me dice que esto lo pusieron hace poco. Cuando vino Chilevisión la otra semana. Un par de días atrás. Un par de días atrás en una entrevista esto no estaba. Esto lo pusieron hasta ahora. No, acá derechamente no se puede. O sea. Es imposible. Allí hay un metro. Por lo menos. Porque no es posible que se beneficien unos pocos a costa de todos. Estamos en Villarrica, sector Playa Linda. En teoría, una playa pública, aunque en la práctica poco de eso tiene. Al menos para algunos residentes que, sin importar nada, han construido muelles y bajadas de lancha, interrumpiendo un libre tránsito por este lugar. La mayoría de las construcciones ilegales, algo que hace días les contamos en un reportaje previo. Aquí, en uno de los lugares más exclusivos del sur de Chile, en Playa Linda, comuna de Villarrica, vecinos denuncian ampliaciones ilegales. Todos estos antejardines están totalmente fuera de norma. Cuando construye se le derriba y cada vez que se le derriba se va tirando un poco más hacia adelante. Está malo, está bien, hijo. Está bien, está malo. Pero usted tiene que presentar eso a los tribunales. Lo vamos a hacer. No tiene que venir a increpar aquí a la gente. Diez días después, volvimos a este lugar. El conflicto se explica en que algunos propietarios de acá han ido expandiendo sus jardines acercándose cada vez más al lago, sumado a estructuras como bajadas de lancha totalmente irregulares. Lo podemos ver a simple vista. Los vecinos se han tomado aproximadamente 6-8 metros y han extendido sus jardines hacia la playa. Si los niños vienen y se suben a los muelles, los chicos no tienen derecho a subirse, ni a sentarse, ni a pasar por ahí, porque son propios de ellos. Tenemos aproximadamente tan solo 7 metros de playa, que antiguamente era el triple de para poder disfrutar con nuestras familias. Con estos muros, bajada de lancha, una persona de la tercera edad no puede transitar libremente acá sola. Una persona de situación de discapacidad no puede disfrutar de esto. Hoy, tras casi dos semanas de la emisión de ese reportaje, como nos muestra Aurora en estas bajadas de lancha, algunos propietarios pusieron este puente como medida reparatoria. Un escenario de anarquía total en esta playa de Villarrica. Excesiva instalación de muelles y bajadas de lancha, y que según la Armada nos dice que 300 de las instalaciones que hay en el sector, hay 300, hay solamente un 10% que tienen concesiones, el resto son todas irregulares. Si uno hace un vistazo se encuentra con muchos de estos muelles, que hay uno, de hecho. Sí. Muchos de estos, ¿no? Sí. O sea, la mayoría de estos son irregulares. La mayoría. Esto es playa, ¿no? Y se encuentra con cuestiones como esta. ¿Esto es regular? En todos los lagos de Chile tú podrías tener esto, pero para poder tenerlo tienes que tener una concesión marítima. La Armada nos ha informado que hay 300 de estas, pero que solo como el 10% está regularizada. Es decir, o tiene concesión marítima o están al día con sus pagos. Uno se lo pregunta como ciudadano, porque va por la playa y se encuentra con esto. ¿Por qué pasa eso? ¿No hay fiscalización? ¿Nadie le importa el tema? ¿Por qué se construyen de 300 construcciones el 90% son irregulares? Yo creo que hay dos cosas que pasan. Uno, muchas veces no se han fijado las líneas de playa. No se sabe dónde están los límites de los terrenos. Y nosotros como Ministerio de Bienes Nacionales hemos empezado a hacer una pega en eso, en fijar las líneas de playa. Y lo segundo es que muchas veces cuando tú tenés 954 playas, a veces no tenés la capacidad para fiscalizar. Y por eso yo siempre digo que están los fiscalizadores de los ministerios, pero también están los fiscalizadores ciudadanos. Y hoy día cualquier ciudadano con un celular puede grabar, hacer una denuncia, tal como pasó aquí, y eso nos permite a nosotros venir a fiscalizar y priorizar los lugares de más interés para la ciudadanía.
vamos a hacer el vuelo fotogramétrico de todo lo que es la ribera del lago, objeto de ver la línea de agua y posibles construcciones, ocupaciones. Con esto, ¿no? Este es un dron que tiene una cámara y nos permite después, en un postproceso, generar una ortofoto que nos permite medir. Tras la emisión hace unos días del primer reportaje donde se mostraba esta denuncia de construcciones ilegales en esta playa de Villarrica, el Ministerio de Bienes Nacionales mandó a hacer un estudio que determinará formalmente, mediante estos drones, el límite de playa aquí y así saber concretamente quiénes construyeron más allá de lo permitido. Uno, la fijación de la línea de playa, y el otro, el estudio de los títulos. El estudio de los títulos de dominio para saber dónde terminan los terrenos, dónde empiezan los bienes nacionales de uso público. Y por tanto, gracias a esa fijación vamos a saber si los muelles o si la bajada de los barcos, los yates, está ajustado derecho o no. Y por tanto, si es playa y no tiene concesión marítima, ahí la Armada tendrá que decidir si les cobra por la concesión marítima o lo ordena demoler o destruir estas construcciones. La gente se puede preguntar, ¿por qué esperar que salga en un reportaje para venir a hacer esta delimitación? ¿Por qué no se hizo antes? Mira, nosotros tenemos cerca de 77, 78 lagos, que son los lagos navegables, estos lagos grandotes, que son navegables por buque de más de 100 toneladas, y hay un plan para fijar las líneas de playa sucesivamente. Y uno de los lagos era el lago Villarrica. Un plan de delimitación que dicen desde el ministerio va a comenzar a repetir en otras playas que han estado también en la polémica por denuncias como las que aquí les contamos. En todo caso, caminando por este lugar no fue con lo único que nos encontramos. Otro de los problemas que nos encontramos acá en el sector de Playa Linda en Villarrica es que en ese muelle sale una especie de tubería que sigue por este lugar y da hacia una casa. No sabemos específicamente en qué consiste, pero todo indica que podría ser eventualmente extracción de agua. ¿Saca agua del lago? Correcto, saca agua del lago, es una manguera que tiene una bomba y aquí hay dos, hay un tubo, una manguera más un cable eléctrico. Y eso reviste peligro. ¿Va a parar esa propiedad ahí? Claro. Naturalmente, lo que nosotros sabemos que está prohibido sacar agua del lago para regadío, para lo que sea. ¿Sabes si hay gente acá? ¿No hay nadie? Nadie. ¿No saben ustedes esa tubería que sale del agua, del lago, hacia adentro? Pero no saben, claro. ¿Qué pasa ahí? Como les señalé, tenemos que hacer la denuncia al organismo pertinente, que es la Dirección General de Agua, para que ellos nos indiquen si es que están o no autorizados a una toma de agua. Una denuncia que habrá que esperar en qué termina. Respecto a la delimitación de playa, se espera que para fin de mes el Ministerio de Bienes Nacionales ya tenga el informe final y así comenzar a fiscalizar en un problema que nuevamente pone de manifiesto el real acceso y libre tránsito por las playas.